Hola para todos, hablando de la Parashá una vez más con Rabino Shmuel Kolombrit y estamos hoy, Shabbat, Masei. Masei en Israel. En Israel. Fuera de Israel, Matot Masei. O sea, ese Shabbat es un Shabbat, se puede decir, de unión entre el pueblo de Israel, donde las Parashiot de la diáspora acá en Israel se juntan más una vez, mostrando a todos que estamos se uniendo en Chodesh Av, que el Chodesh la destrucción del templo, que fue destruido por las discusiones y por los malentendimientos y por la, digamos, la falta de unión. Entonces nos unimos, pero bueno, la gente que vive fuera de Israel también este Shabbat, antes de este Shabbat, pueden estudiar doble, porque pueden ver lo que grabamos para la Parashat Matot la semana anterior para la gente de Israel, y pueden ver lo demás de esta semana. Entonces invitamos a la gente que vive fuera de Israel a que vean esta semana y de la semana anterior. Sí, en una época que lamentablemente religiones imaginan que la muerte, la matar a una persona no es tan grave así, es algo muy simple, está justo acá la parasha también, que tal vez tiene que ver también con la importancia de la vida, justo en la víspera de Tisha B'Av, la destrucción del templo, que tanta gente fue muerta. Se habla acá de la Ir Miklat. Ir Miklat son las ciudades de refugio que tenían acá en Israel. Ciudades de refugio servían para una persona que mató a una persona sin intención, que se queda refugiado allá, casi como una ciudad prisión. ¿Jon? Ciudad de prisión. De prisión, sí. Para la persona que se queda allá. No sé si de prisión, porque Miklat... Refugio. Es un refugio. Refugio que no se puede salir. Ni un segundo. Y si vamos a la palabra en hebreo, en hebreo, Miklat, el Shoresh, es, sí, es el Kuf Lamed Tet, que es Kalat, Liklot. Absorción. Absorción. O sea... Usted trabaja en absorción acá en Israel. Yo trabajo con Alía y Klita recibiendo a los Olim. La Klita es la absorción, y el Are Miklat también vemos que no es solo... como se usa la palabra en hebreo moderno, nosotros traducimos Miklat es un refugio hoy en día, pero no sé si la Torah se refiere a refugio, o tal vez la Torah se recibe una ciudad la cual tenía que absorber a una persona, en la cual por una acción impensada o una acción que no tuvo el cuidado, que no tuvo una intención agregue de matar a alguien, pero una persona no puede seguir viviendo en la sociedad porque mató a alguien, pero otro lado no quiso hacer eso. Entonces la Torah nos ordena que tengamos una ciudad de absorción que absorba a esa persona. Sí, la verdad, en términos halájicos, para poner un poco de orden en la casa, para personas que no conocen las leyes exactamente, en la halajá hay varios niveles de pecado. Hay un pecado que se puede hacer sin ninguna intención, que se llama anus. Una persona que hizo un pecado cuando no podía evitar el pecado, no tenía intención de hacer una acción que está conectada con el pecado, no merece ningún castigo y no necesita pedir disculpas de Dios. Una persona que hizo algo con intención, intencionalmente, ahí depende si hay testigos, no hay testigos, etcétera, etcétera. Y hay también el shogeg. Shogeg es una persona que hizo una cosa con intención, pero se olvidó de algún detalle que era prohibido. Por ejemplo, una persona hizo un trabajo en el Shabbat, encendió un fuego en el Shabbat, pero se olvidó que hoy era el Shabbat. O sabía que hoy era el Shabbat, pero se olvidó que no se puede encender las velas. Pero la intención había, quería encender las velas. Sí. Pero una persona que se va, vamos a decir que sin intención ninguna hizo un trabajo en el Shabbat. Por ejemplo, una persona se sabe que por ejemplo en el Shabbat no se puede, ¿cómo se dice?, sacar la cor. Si tienes una planta, no se puede sacarla de la tierra, si está conectada con la tierra. Una persona vio una planta en el piso, la sacó de la tierra porque imaginó, pensaba que no estaba conectada con sus raíces en la tierra. Y cuando sacó, ¡ops!, pero se vio que estaba conectada en la tierra. Entonces hizo una prohibición. Pero la acción que lo hizo no tenía ninguna idea que es una acción que está prohibida en el Shabbat. Eso se llama en la halajá mitasek. Mitasek quiere decir que estaba ocupado con otro trabajo que no tenía nada que ver con prohibiciones del Shabbat. Y lo salió una prohibición del Shabbat. Para eso no necesitamos ninguna pedir disculpas de Dios, no hay sacrificios, no hay nada para hacer. Fue un equívoco que no se podría evitar al principio. A pesar que se podría decir, tenías que tomar cuidado, hay que verificar si la planta está conectada, si no está conectada. No vamos tan lejos.
entero. En lo que se trata en la muerte desintencional de una persona, aunque la persona estaba, como el ejemplo que la Gemara trae, una persona que está, como se dice, cortando una madera, un árbol. Sí. ¿Quién? Con un... ¿Cómo dicen? Hacha. Bueno, una hacha. El que está, se llama talar. Cuando se corta un árbol, se talar con está una hacha. Talando está talando un árbol con una hacha. Con una hacha. Y la parte del hierro de la hacha sale, de repente se vuela para atrás. Y mató a una persona, lamentablemente, terriblemente. Esta persona es llamada una persona que mató a una persona sin intención, pero va para Irmiklat. Va a tener ahora un exilio para la ciudad de Irmiklat. Ahora vamos a explicar un poquito, para que la gente entienda, otra cosa más que hay que llenar. Tal vez en estas regiones, hasta hoy en día, existe lo que se llama Goel Adam, como lo que es la venganza de sangre. O sea que cuando una persona a veces le mataban a un pariente, buscaba vengar la sangre. Entonces, ¿qué se tenía miedo? La Torá está en contra de esa práctica, que hoy en día cuando nosotros vivimos en Israel y escuchamos que gente no judía todavía, incluso que está en contra de la ley de Israel, siguen haciendo esa práctica, que a veces matan un clan a otro. La mafia. No la mafia. La mafia se matan por cuestiones de negocios, pero no solo mafia, también de personas que en parte de su cultura está todavía el concepto de la venganza de sangre. Sí, que sobre todo cuando hay clanes, familias enteras que se pelean una familia contra otra, y a veces existe ese concepto. La Torah no acepta ese concepto o esa idea, pero dice... Bueno, pero tal vez la gente no nos va a escuchar. Si vamos a decirle que no hay, ¿por qué vas a querer matarlo si él no tuvo ninguna intención? Tuvo un accidente, como consecuencia un pariente tuyo murió, pero la persona que es culpable de ese accidente no quiso matarla. Entonces queremos proteger a la persona que provocó este incidente. Entonces, para protegerlo, la Torah te dice, bueno, que esta persona se escape a dónde. A las ciudades que absorben a la gente o que la gente se puede refugiar, y las personas que quieren perseguir a alguien para hacerle algo porque él es el culpable de que un pariente de ellos ha muerto, tienen que decir, no, ustedes acá no pueden entrar, tienen que saber que él está protegido totalmente, o sea, lo alejamos del lugar donde pasó, que no sé dónde, la persona está con la sangre caliente, con el enojo que lo tiene ahí al lado, y tratamos de protegerlo. Así las personas llegaban a las ciudades de absorción. De absorción, pero a pesar de eso, es, al final de las cuentas, un castigo para la persona que tiene que cambiar su ciudad, a pesar que tiene protección, pero es algo muy difícil para la persona, obviamente, a pesar que no tuvo intención de matar a nadie. No solo eso, también hay una halajá muy interesante que, si, por ejemplo, una persona que mató a alguien sin intención, no puede, cuando alguien lo llama para subir en la Torá, para decir las bendiciones de la Torá, o algún trabajo importante en el Beit HaKnesset, él tiene que decir, ¿sabes usted que yo soy un asesino? Así dice el Rambam, tiene que decir, Ani Rotzea, Rotzea Hani, Rotzea Hani, tiene que decir, soy un asesino, ¿sabes de eso? Y a pesar de eso, ¿quieres que yo va a subir para la Torah? Dijo, sí, está bien, señor, te respetamos, puedes subir, ahí puedes subir. Pero tiene que decir, y sí, es una halajá terrible, imagínate, que la persona, ya vos, quien que venga para la Torah, señor, no, yo soy un asesino, no me llames. Imagínate la situación. Sí. Pero por otro lado, es una situación que viene de enseñamiento y reeducación para la persona, como quien diciendo, tienes que entender que hiciste algo muy grave, que porque no deste la importancia para la vida de alguien, a pesar que fuese la intención. Pero más una vez, la Torah no viene acá hablando sobre si mataste o no. Los mandamientos de la Torah es si tomaste cuidado, si tienes valor para la vida del próximo hasta tal punto que tienes todos los cuidados necesarios para que guardar la vida de las personas. Si no tienes el cuidado, así dice el Rav Revenzar, que es muy interesante, que como le dije, por ejemplo, una persona viajó a 200 kilómetros por hora en la calle, ¿bien? Llegó en casa y dijo a la mujer, 200 kilómetros por hora. Dije a la mujer, oh, Baruch Hashem, gracias a Dios que no mataste a nadie. Y dije, Baruch Hashem, y continúa la vida. No es así. De acuerdo con la Torah, transgrediste una prohibición de la Torah de tomar cuidado para con el próximo, independiente de las
das conclusiones, a pesar que no vas para ciudades de refugio. Pero lo mandamiento es, toma cuidado con la vida mucho más do que las otras halajot de Shabbat y todo. Esta es halajá que tiene que ir al extremo del cuidado y no salir del camino, saber cuál es la importancia de eso. Eso es muy importante, me parece. Estamos en una época ahora acá en Israel, estaba escuchando en el radio que los números de accidentes de coche están siempre subiendo en los últimos años. Este año último fue uno de los más graves de accidentes acá en Israel. ¿Y por qué más una vez? El 90% por falta de cuidado de las personas. Yo veo eso. Y es algo que hay que hacer un ensino para eso, del cuidado que hay que tomar. Entonces, la verdad, tal vez tiene que ver también con la humildad de las personas, me parece también, ¿no? Falta de humildad. Algo que tal vez, Romel, quiero completarte, algo que quisiste decir, me parece, no sé si quedó claro. O sea, la Torá, por un lado, como tú dijiste, sí, esto no es un premio, no es un hotel, la ciudad que absorbía a la gente, es como un poco un castigo. Y el castigo es, tal vez, por no haber tomado todas las medidas necesarias para que tal vez yo no sea el culpable de accidentes que perjudican a los demás. O sea que también, por un lado no tengo la culpa, por otro lado no puedo seguir viviendo como vivía antes, cuando por mi, tal vez, negligencia. Alguien fue perjudicado, que uno también tiene que pagar por la negligencia de uno, incluso que uno no tuvo intenciones de hacer cosas malas. Eso me parece que es parte también de la idea y de lo que tú quisiste explicar. Sí, y es muy importante. Me parece que la gran importancia sobre eso también es la humildad necesaria. Si hablamos más una vez de los coches, que es el principal caso de muertes negligenciales, como hablaste, la muerte de accidentes de coche que se encuentra tanto, me parece que viene de un punto de orgullo de las personas cuando están en el coche, que se sienten dueño del mundo. Así me parece. Hay acciones que las personas hacen en el coche que nunca iban a hacer si estaban como caminando en la calle. Que, por ejemplo, alguien está en tu frente, te vas a gritar, pero en el coche no hay problema en poner la bocina. La bocina fuerte. ¡Sí! ¿Qué estás gritando? Sí. O sea, alguien está acá, yo veo por el semáforo, sí, que viene por la derecha, y entro en la delante. Cuando... Que si estabas también en la calle, también vas a pasar delante de todo, gritar y hacer lo que quieres. Me acuerdo cuando era chico, estaba una vez en una tefilá de Rosh Hashaná, y el Sheliach Tzibur se llama Larry Sternstein, y Larry estaba haciendo una drasha de Rosh Hashaná comparando de una famosa publicidad que había en la televisión en esa época. Había televisión de la propaganda de un automóvil, que en el cual las personas que estaban adentro del automóvil no sentían nada de todo lo que pasaba afuera. Esa era la drasha. Fíjense, ¿qué nos quieren vender? ¿No es cierto? En el auto, de que estás adentro del automóvil, no sentís lo que sucede en el mundo de afuera, y nosotros tenemos que, como tú decías, no encerrarnos en el automóvil, no encerrarnos en, digamos, en todo tipo de lugares en el cual estamos solo nosotros, sino tenemos que tratar de sentir el mundo y lo que tenemos alrededor, que ese es el mensaje fuerte que tenemos. Hay que sentir el mundo y tener cuidado del mundo que tenemos alrededor. Y ese tal vez también es el motivo que también las ciudades de refugio eran las ciudades de los Levim, que los Levim representaban el máximo también de que se importan con el pueblo, porque todo el trabajo de los Levim era al contrario de todos los pueblos que tenían una tierra para cultivar, para trabajar con las cosechas. Los Levim trabajaban para Dios y para el pueblo de Israel. Son la base espiritual del pueblo, como quien dice, vivimos para ustedes. Sí. Y eso que hay que aprender los Levim. Salgas de tu, ¿cómo se dice? La calle, de tu kufsá, de tu... De tu lugar estrecho. De tu lugar estrecho que vivís consigo mismo, y entendas que hay más gente envuelta de usted, que hay que tomar cuidado. No puedes herir a las personas, aunque sea sin intención. Hay que tomar el cuidado debido para poder vivir en una sociedad de manera correcta. Todo Bezrat Hashem, eso es una preparación también. Entramos en el Chodesh Av, que es un Chodesh que necesita la unión del pueblo de Israel, y empieza de la humildad y de cada uno se importe un poco más con el próximo también, mirar un poco más lo que se pasa con el vecino, no solo dentro de su casa, dentro de su coche. Shabbat Shalom para todos. Shalom. Todo es bueno.